En el Centro de Educación Infantil y Primaria Illes Columbretes de Castellón están de suerte. Gracias al acuerdo que se firmara en 2017 entre el Colegio Oficial de Enfermería y el Ayuntamiento de Castellón y que ha renovado para este curso con una partida de 46.500 euros procedentes de presupuesto municipal, cuatro centros educativos reciben a dos enfermeros y enfermeras escolares diariamente en horario de 9 a 2. Atiendo caídas, contusiones, heridas, atención a padres, doy charlas de educación para la salud de muchísimos temas. Yo propongo, hago una proposición de temas, le digo a los profesores que si quieren algún tema más aparte de los que yo les propongo, pues que siempre me lo pueden ofrecer y yo pues lo preparo. Aparte también estamos en comunicación con Sanidad y con el Ayuntamiento, que ellos también proponen otras charlas. Siam Callejo alterna los días entre dos colegios para atender a sus casi 300 alumnos en total. Alimentación saludable, hábitos higiénicos, educación afectivo-sexual a los más mayores, por el proyecto del cuerpo humano. Incluso animales de compañía, cómo hay que tratarlos, la higiene que hay que tener con un animal de compañía. Cuando propongo las charlas, le digo a los tutores, oye, ¿te viene bien este día a esta hora? Y ellos, pues, evidentemente, sacrifican esa clase que puedan tener con el alumnado para dármela a mí. Es invertir ahora para a lo mejor prevenir posibles enfermedades, obesidades y un montón de cosas que ahora con una charla a un niño pues se le interioriza mucho y luego pues puede beneficiarnos a la larga, al sistema sanitario y al sistema educativo. Al principio de curso lo que hago es una revisión de los listados del alumnado que ya me conozco de años anteriores y del alumnado nuevo. Al alumnado nuevo solicito a las familias que nos faciliten, por favor, si su hijo tiene alguna patología, si tiene alguna alergia o alguna intolerancia, porque claro, estos colegios ofertan el servicio de comedor. Entonces, si tenemos casos de alergias o intolerancias, es imprescindible tenerlo en cuenta, saberlo, para evitar pues, posibles sustos. La presencia de enfermeros y enfermeras escolares en centros educativos no solo facilita la atención sanitaria inmediata, sino que también refuerza la educación para la salud y la prevención de enfermedades desde edades bien tempranas. Hago revisión de pediculosis, hago control de somatometría de talla y peso para calcular los IMCs y se lo hago a lo largo de todo el curso todo esto. Y si, por ejemplo, algún niño vemos, observamos en el comedor que de repente le sale un sarpullido porque ha tomado algo, pues evidentemente hablo con la familia, hablo con el pediatra de referencia y estamos ahí un poco todos a una para evitar pues, sustos, problemas. El docente, esta faena que hago yo, no la hace. Este trabajo que yo hago de bajo a todo el alumnado, a los 160 alumnos, los controlo peso y talla, una vez al trimestre, esto un profesor no lo va a hacer. Los enfermeros de los centros de salud, ellos tienen su cupo. Si se tienen que desplazar a los centros de referencia, es como añadirles muchísima más carga laboral o dejar colgado a su cupo. Lo que le hace falta a cada institución escolar es tener una enfermera allí todo el tiempo, todo el horario escolar, no tener una enfermera referente en un centro de salud que abarque pues esos 5 o 6 centros. ¿Qué atención van a tener esos niños, esas familias? Va a ser una atención muy, muy superflua, ¿no? No van a tener una continuidad, un seguimiento. Yo creo que se queda un poco cojo. Que yo entiendo que es por donde quieren empezar, ¿no? Aunque todavía queda camino por andar para que esta figura se integre plenamente en el sistema educativo, convenios como el del Ayuntamiento de Castellón y el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón son un primer paso hacia un futuro en el que todos los centros puedan contar con esta valiosa atención diaria. Queda mucho trabajo para que la figura de la enfermera escolar se implante de la forma que tendría que ser.